Hola, espero que te encuentres muy muy bien. Si no me conoces, mi nombre es Paola y este canal se llama Gran Ser. Y como venimos mostrando algunas ideas para regalar o para vender en San Valentín o en otras fechas, hoy vamos a pintar piedras. Es una manualidad súper desestresante, súper bonita, además que puedes utilizar las piedras del tamaño que tú desees y no necesariamente deben tener una forma ideal, sino que cualquier piedra sirve para hacer la figura que tú quieras. Voy a dejar unas imágenes de algunas piedras pintadas de un japonés famoso, que es famoso precisamente porque pinta animales en piedras. Y para nuestra marca siempre son muy importantes las piedras porque se venden muy bien, sobre todo si son alusivas a algo en particular. Por ejemplo, esta que es pintada a mano y está el nombre del lugar. Y las naranjitas porque estamos en la capital de la naranja. Voy a explicar rápidamente cómo podemos hacerlo de una manera muy fácil y qué pinturas estamos utilizando. Estoy utilizando esta negra que es pintura para tela, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pintura. Las témperas que utilizamos para pintar, que son pinturas al agua, pueden usarse como esta, que es una pintura tradicional, normal, de agua. Vamos a utilizar pinceles, estos sí deben ser de la punta bien fina, lo más fina que se pueda, dependiendo de la figura que vayamos a hacer. Y en este caso, como estamos haciendo piedras alusivas a San Valentín, vamos a utilizar algunas plantillas de corazón, porque si no tienes buen pulso para que el corazoncito te quede bien derecho, lo que hacemos es pasar unas plantillas a un cartón. Y las tenemos listas para utilizarlas en nuestras piedras. Por ejemplo, para este caso, lo que hice fue poner el corazón aquí encima con un lápiz que borra muy fácil de las piedras. Le dibujas el contorno al corazón y queda listo. Y luego eliges la pintura que desees, bátela muy muy bien. Y vas a empezar a pintar sin tocar la línea. En algunas pinturas, por ejemplo en las témperas de algunos colores, de los colores pastel, lo mejor sería que les pusieras dos capas de pintura. Para otras no es necesario. También depende del el efecto que tú quieras darle a tu piedra. Si te equivocas, si te sales un poco, si te quedó torcido, lo puedes limpiar con un trapo húmedo y ya. ¿Ven que este color es como brillante? La dejamos secar, la pintura en las piedras seca súper fácil. Y ahora les voy a compartir unas que ya están listas, que he venido pintando estos días y les voy a ir contando un poco más. Aquí tenemos una huellita de un perro que quedó medio chistosa, pero bueno, ustedes que tienen mejor pulso, háganle los deditos un poco mejor. Y tiene un corazoncito blanco. ¿Ven la diferencia de colores? Cómo resalta el blanco del negro y el negro del verde para que quede así. Y por encima una capa delgada de laca. Utilice laca de la que se le pone a las materas para por dentro, las materas de barro por dentro, que no es tóxica y no tiene un olor tan fuerte, sino que es más bien suave. Esta tenemos esta. Estas son algunas ideas. Pueden buscar en Pinterest que hay un mundo de piedras. Esta es una florecita. ¿Ven cómo brilla?
Miren esta, qué linda. Para alguien que ame la música. Esta dice: te quiero, amor, felicidad, vida. Dos corazones, uno morado y uno verde. Sonríe. Otro corazón, blanco y negro. Otro corazón con otra huellita acá. No sé si el reflejo la deje ver, pero ven que las huellitas aún no las tengo muy bien diseñadas y quedan un poco chistosas, pero miren qué lindo se ve. Tengo esta grande que dice juntos y tiene dos corazones. Uno, los dos son en dorado, pero son tonos distintos de dorado. Tenemos esta que dice te amo. Tenemos esta que dice amor es amor y es un corazón verde. Y esta carita con ojitos tiernos, no sé si se vea bien ahí. Bueno, estas son las que tienen la capa de laca. Si les gusta así brillantes, háganlo así. En principio no quería ponerlo, pero creo que sí resalta mucho más el dibujo, porque van a ver las que están sin laca. Lo pueden hacer también con esmalte de uñas. Y es que también pueden hacer unas así con frases, ¿ven? A esta creo que le voy a poner un poco de laca porque la letra se pierde un poco. No sé si la cámara por el brillo alcanza a verse bien por la luz, pero en realidad se pierde un poco. Por ejemplo, esta se ve opaca. Y además que con el tiempo van perdiendo el color de las letras. Si le pones la laca ya no va a pasar eso. Esta que tiene corazoncitos, miren qué lindos. Estas que tienen mandalas, si saben hacer este tipo de mandalas, por supuesto, la piedrita hay que cobrarla un poco más caro, pero le pueden escribir cualquier mensaje. Usted no sabe el desorden de emociones que me provoca su sonrisa. Miren qué lindo. Y piedras pueden encontrar en cualquier lugar en la calle. Sé que hay personas que no les gusta tomar las piedras y pintarlas, pero creo que es un lindo detalle. Además, como les decía, las piedras tienen muy buena energía y tenerlas sirve mucho. Y pueden buscar cualquier piedrita sin importar la forma, porque dependiendo de la forma que tengan, pueden hacer cualquier cosa. Esta, por ejemplo, la podemos pintar como un pollito saliendo de un huevo o algo así. A esta que es larguita le podemos escribir un te quiero, un te amo, alguna palabra corta, un sonríe. A esta que tiene una formita así le podemos hacer un corazón. A ver si me cabe este corazón. Un corazón o lo que ustedes deseen. Y miren la diferencia de las que están brillantes a las que no. Miren. ¿Ven? Y eso sería todo. Espero que les guste, que lo hagan y nos vemos en un próximo video. Adiós.